first grade. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday. It's Thursday. Well done. The 24th of October, November, December, January, is September. Well done. ¿Qué tal pasaron? Happy spring, la primavera. Yes? Happy spring, happy students day. Me imagino que es super. Okay? Well, dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Well, today we are going to, tiene que estar hecha. La página 111, el ejercicio 4, 114, yes, 48, 49, 50 and 51. Terminado, eso es, fue tarea, ¿ok? Good. Yes, ok. Well, so pay attention now, pay attention now, yes, ok. Vamos a... Ahora voy a explicar la tarea, ¿sí? Voy a explicar la tarea antes de empezar con toda la esquematización de las actividades que nos toca hoy, ¿sí? Me imagino te conseguiste una raqueta, un globo, eso. Si no te conseguiste para hoy, conseguiste para la clase que viene, ¿sí? ¿Ok? Bueno, atención, vamos a tener la página 19, el ejercicio es. Es importante respetar los ejercicios que voy diciendo. Solo los ejercicios que vamos diciendo, ¿está? Yes, ok. 19, esto va a ser de tarea, estoy explicando la tarea. Read and draw, 9 bananas, voy a dibujar 9 bananas, 8 pizzas, así, read and draw. Después de la página 19, de hacer el ejercicio E, voy a ir a la página 135. Yes, dice listen, pero vos no vas a hacer listen and color, vas a colorear los items del color que te gusta, que te guste, y le vas a escribir seguidamente write the clothes, las ropas, a cap, a t-shirt, trousers, a jacket, socks, yellow socks, blue trainers, a red sweater, a pink skirt, del color que le hayas pintado. A green dress, yes, an orange sweater, black shoes, purple trousers, a white and black cap, a black t-shirt, y así. Y después, la página 22, el ejercicio D, de la página 22, el exercise D. Write the following numbers. No vas a escribir una vez, vas a escribir tres veces cada numerito. 11, 11, 11. Estoy buena, three times, no dije 8, ¿eh? 14, 14, 14. Para que este ejercicio te ayude a acordarte cómo se escriben los números. 15, 15, 15. Yes, ok. Y eso sería la homework, tarea, ¿está? ¿Yes? Respetar solamente los ejercicios que di, ¿está? Los que expliqué. So, now, sílabos en mano, highlighter y un bolígrafo, a pen, ¿yes? Vamos a ir ahora a subrayar dos cosas que vamos a practicar hoy. Las estructuras no están, pero sí el vocabulario. Vamos a buscar. En el puesto número 6, ahí en el 6 dice numbers. Del 1 al 30. Vamos a ponerle 24 del 9. Vamos a ir a el puesto 11. Ese sería el puesto, ¿ves? Ahí, numbers. Vas a poner 24 del 9 porque hoy lo vamos a practicar. Después vas a ir más abajo y vas a poner el número 11, vocabulary, colors, los colores. Y también le vas a poner 24 del 9. ¿Yes? Está la fecha. ¿Ok? Bueno,
Once you finish it, ahora sí podemos comenzar. Remember that first of all, la gramática no está acá, pero está anotado en la foto pizarra, ¿sí? What color is it? Yes, what color is it? Yes, entonces hoy que tenemos esquematización, yes, number four. ¿Qué vamos a esquematizar? ¿Qué vocabulario vamos a practicar? Vamos a practicar el vocabulario, yes, the colors, the numbers, yes, numbers, color, ¿y qué estructura? What color is it? Yes, what color is it? What color is it? And what number is it? What number is it? Yes? Is it clear? Right? It's, ahí vamos a decir el color o el número. It's el color, el número. ¿Está? Is it clear? Yes or no? Yes. Okay? Luego, le vamos a agregar a esta ronda, what's your favorite? Number, it was your favorite color. Yes, is it clear? Right? Yes, yes, yes. Okay. Good, good, good. ¿Conseguiste algo como esto? Una pelota de volei. Bien. Pa, 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 pa. Bueno, se voló de la teacher. Okay. Bueno, algo. Yes, okay. Un teddy bear también puede ser, un peluche. Yes, okay. Well, so, pay attention now. Are you ready? Yes? Okay, so I will project some numbers. We are going to repeat the numbers. Okay? Puedes poner música de fondo también en casa. Yes? Okay? Si tenés un trampolín o algo en la casa también, te puedes poner arriba del trampolín y saltar y decir los numbers. Repetition. Okay? Is it clear? Right. Hello, hello. Projection. Okay. You have the numbers there? Yes? Okay. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? And then from 11 to 19. Yes? Okay? Acordate la terminación. Teen. Teen. The teenager. Yes? Okay? Is it clear? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? And then you have 21, 22, 23, 24, 25, 26, hasta 30. Okay? So, let's go. Decía de 1 a 30. Igual vamos a hacer los otros también. Okay? Is it clear? 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, are you ready? So, the last time, and then we make a round of questions, okay? Ready, steady, go. One, agarra tu pelota, take your one. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come on. 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, and 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Or 100. Yes, is it clear? Right. So let's go now. I have a picture now. Yes, okay. And I'm going to ask, what color is it? We are going to ask. Vamos a preguntar las dos cosas. ¿De qué color es? What color is it? And what number is it? Yes, because it has the two. Wait a minute. Wait. Wait. There we are. Okay. So can you see the numbers over there? Yes or no? You have numbers with colors. Yes. Okay. So I will ask, what color is it? What number is it? What color is it? What number is it? Is it clear? Super, 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 re bien. Ahí, ahí estamos. Perfect. Okay? So, are you ready? Steady, go. Preguntamos, what color is it? What number is it? What color is it? What number is it? Ready? Right. En casa, primero se hace la ronda con la teacher, después pausa el video, así, cuando te lo dejo solito, y empiezas a hacer solo o sola, okay? Ready, steady, go. What number is it? It's one. What color is it? It's red. What number is it? Vamos con ritmo, porque si no, podrías, aburrido. What number is it? It's one. What color is it? It's red. What number is it? It's two. What color is it? It's green. What number is it? It's three. What number is it? It's three. What color is it? It's blue. What number is it? It's blue. No! Qua, qua, qua. Cada vez que se equivoca la teacher, empezamos de nuevo. Okay. What number is it? It's one. What color is it? It's red. What number is it? It's two. What color is it? It's green. What number is it? It's three. What number is it? It's three. What color is it? It's blue. What color is it? It's sky blue. What number is it? It's four. What number is it? It's five. What color is it? It's orange. What number is it? It's green. Qua, 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 qua. What? Okay, from six. Okay. What number is it? It's green. What color is it? It's... Qua, 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 qua. Okay. What number is it? It's six. What color is it? It's green. What number is it? It's pink. What? Qua, 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 qua. Yeah, okay. Hay que concentrarse. La teacher piensa el número siguiente y ya se equivoca. Okay. What number is it? It's seven. What number is it? It's pink. Qua, 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 qua. Okay. What number is it? It's seven. What color is it? It's pink. What number is it? It's eight. What color is it? It's blue. What number is it? It's nine. What color is it? It's red. What number is it? It's 10. What color is it? It's orange. What number is it? It's 11. What color is it? It's green. What number is it? It's 12. What color is it? It's orange. What number is it? 13. What color is it? It's orange. What number is it? It's 14. What color is it? It's blue. What number is it? It's 15. What color is it? It's red. What number is it? It's 16. What color is it? It's pink. What number is it? It's 17. What color is it? It's green. What number is it? It's 18. What color is it? It's sky blue. Yes? Okay. También, este ejercicio lo puedes hacer con minutos. Yes? Con timing. Yeah? Y el que lo dice, porque acá estamos preparados para hacerlo con timing y para hacer una competencia. ¿Sí? A ver qué grupo,
qué personaje, de qué grupo lo hacía más rápido y sin confundirse, porque viste que la teacher, vos venís pensando en el siguiente número y te tenés que concentrar en el nombre, en el color y cuá, 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 ¿yes? Entonces, ¿qué practicamos acá? What color is it and what number is it? ¿Qué número es y qué color es? ¿Yes? What color, qué color es, what number is it, qué número es, ¿ok? Good. Ready? So, what's your favorite number? My favorite number is 15. What's your favorite number? My favorite number is 13. What's your favorite number? My favorite number is 3. What's your favorite number? My favorite number is 7. Okay? What's your favorite color? Y tenemos diferentes colores acá, ¿eh? Okay. What's your favorite color? My favorite color is purple. What's your favorite color? My favorite color is yellow. What's your favorite color? My favorite color is green. What's your favorite color? My favorite color is red. Lo importante, the important thing, is mantener el ritmo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Por qué? Para que vos no te pongas lento o lenta, ni para que te aburras, porque si uno va lento, también se aburre, ¿ok? Is it clear? So, schematization is done, terminado. Ahora, en el cuadernillo, en la tarea que tenés que hacer, donde tenés que escribir los números, en esta parte, en el hipotético caso de que te cueste más un número que otro, no hagas tres repeticiones. Es decir, voy a hacer una más o dos para acordarme porque este número 12, no me acuerdo cómo se escribe, ¿está? Entonces te lo dejo a conciencia. Tres, compulsory, ¿yes? Y si te cuesta más, escribí los otros, ¿ok? ¿Es clear? Right, ahora sí podemos ir a las pages, las páginas que vamos a trabajar a la par de la videoclase, que quiere decir que son páginas que se trabajan en clase. Lo que expliqué al principio, ¿qué era lo que expliqué al principio? ¿Qué es lo que expliqué al principio? Son las páginas que tenés de homework que explico al principio y principio para que vos no estés tan cansado y prestes sumamente atención, ¿ok? Bueno, I'm going to write, voy a escribir las páginas aquí como siempre para que vayas poniendo la fecha. Cuadernillo, cuadernillo, page 7, vamos a hacer el ejercicio H y el I. Página 8, vamos a hacer el ask and answer. ¿Yes? Después vamos a hacer de la misma página 8 el ejercicio J. J. ¿Sí? Y después cerramos con la página 9, ¿sí? Porque este ejercicio termina. El ejercicio J termina la página 9 y después tenemos la página 12, que es el ejercicio D. ¿Está? Esos son los ejercicios que vamos a ir haciendo. ¿Yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Right. Ok. So let's go to page 7. Page 7. Okay, are you ready? Listen and color. Listen and color. Prepara los colores. Y después viene el ejercicio I. Que vamos a preguntar, what color is it? What color is the pencil case? What color is the pencil? What color is the ruler? What color is the pencil case? What color is the rubber? Todos los, lo que vamos a pintar ahora, ¿está? It's blue, it's yellow. Okay, good. The pencil case is green. The pencil case is green. The pencil is blue. The pencil is blue. The ruler is black. The ruler is black. The pencil case is purple. The pencil case is purple. The rubber is blue and red. The rubber is blue and red. The pen is pink. The pen is pink. Una vez terminado de pintar, voy a marcar la estructura, o sea, mi estructura guía. Yes, the structure, what color is the, y voy a cambiar el objeto. Pencil case, what color is the
pencil. What color is that? Ta, ta, ta. O sea que hasta ahí siempre va a ser igual. Lo que voy a cambiar va a ser el objeto. It's, y voy a contestar el color. ¿Está? Así con esos 6 objetos. Por eso doy vuelta en la página 8. ¿Sí? Y sigue. Hasta el 6. ¿Ok? Después de terminar eso, eso me va a llevar unos 10 minutos. Acordate que yo te voy poniendo los minutos. Acá todo esto en total te va a llevar 15 minutos, ¿sí? Color, ya que coloreaste, ya estarás terminando. ¿Yes? Después vamos, ¿sí? 15 minutos. Después vamos al ejercicio J, que dice unir. No vas a unir con flecha, sino que vas a poner, ¿viste que tiene un numerito? ¿Sí? Ok, vamos a enumerar. 1, 2, ponerle números. 3. Al lado vamos a poner A, B, C. Voy a la 9, porque el ejercicio J termina en la 9. Y voy a poner 4, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a poner acá al lado D, E, F, G, H, I y J. Escribile J y escribí Lori, porque se descompaginó eso, ¿está? Entonces escribí la palabra Lori, J. Y ahí sí vas a unir los numeritos con la letra. Por ejemplo, el 1. ¿Qué es el 1? A ver, está acá. A, B, C. No, a ver, sigo acá. El 1. El 1. Ah, el 1 va a ser D. Y vas a escribir así al lado. 1, D. 2, I. Y así, está. Vas a unir los números con las letras. ¿Ok? Entonces, eso, ese ejercicio que comienza, el ejercicio J, te va a llevar 5 minutes, 5 minutos, vamos, 15 más 5 son 20 minutos ya ahí. Y después vamos a ir a la página 12, a la página 12. Yes, 12, 12, 12, y vamos a hacer el ejercicio D. Solo los ejercicios que pide la teacher. 12, ejercicio D. Read and paint. A red robot. A red lorry. A yellow bag. An orange rocket. A black train. Read and color. Y ahí termina esto. ¿Sí? Para eso, otra vez, son 5 minutitos más. 15 más 5 son 20 más 5, 25. Esto todo te tiene que llevar 25 minutos más, que es lo que resta de la clase. ¿Está? Y es porque ya hicimos la climatización oral. Vas a hacer esto. ¿Está? Is it clear? Y después lo de la homework lo haces como te organizas vos. ¿Está? Lo que sí que siempre, estas páginas son las que se hacen a la par de la clase con la teacher. Ahora. Y después vos te organizas. Hay algunos niños que me estuvieron comentando que ya... En ese, siempre nos sobraban 10 minutitos, ¿sí? La clase está preparada para que nos sobren 10 minutitos, ¿sí? Siempre la teacher pasaba por los, tardamos un poco más, ¿por qué? Porque hacemos la, cuando hace el estudiante, cuando hacemos en grupo, pero ahora me están diciendo algunos chicos que como me sobran de esa hora que yo me siento para hacer inglés, me sobra lo que hacíamos el game, el jueguito, ¿sí? El juego didáctico, entonces... Ya los chicos le enganchan la tarea. Pero eso depende de cómo estés de cansado o cansada. Esto es lo que sí o sí tienes que hacer a la par de la videoclase. Y después te queda la tarea, que es lo que expliqué primero. Las páginas 19, yes, ok, hasta ahí termino. 19, el ejercicio E, la 135, colorear las ropitas primero, ¿sí? Y la página 22, el ejercicio D. Y después escribir las ropitas ahí en esa página, ¿ok? Bueno, so... Voy a terminar preguntando, pensá un número, te voy a pensar un number, think about a color and a number. ¿Ya pensaste un número y un color? ¿Yes? Pero ese número tiene que ser from 1 to 10, del 1 al 10.
Y yo voy a tratar de adivinar. I will guess. Think about a number and a color. Number, colorealos, color it. Okay. So, the number you chose, a ver si averiguo. Del 1 al 10, from 1 to 10. Okay? The number you chose is 7 purple. Yes? Okay. Espero haber adivinado. Okay? A ver, ahora adivina vos qué número y qué color elegí yo. Okay? From 1 to 10. Number and color. What number is it and what color is it? Okay. From 1 to 10. Mm-hmm. Ready? Good. I tell you. 5, 4, 3, 2, 1. This is my number. Elegí el 5 de color red. 5 red. ¿Alguien adivinó? Okay, I hope yes. Well, so happy weekend. Study, please. Completo todo porque ya no vamos a llevar las pages del cuadernillo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bye, bye. See you next class. Happy weekend.